Pues hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Final Fantasy VII Remake, seguramente ya al último episodio de la serie y último episodio del juego. Estamos al final de la autopista, tenemos que avanzar hacia nuestro destino y vamos a ir directamente para allá. No sé si vamos solo con Cloud, de hecho vamos solo con Cloud, efectivamente. Vamos a ver rápidamente las materias por si no tuviera alguna que sea de cura o lo que sea. Tengo cura, tengo análisis, tengo absorber vitalidad del enemigo, contraataque automático, aero y aumento de vitalidad. Necesito ponerme alguna cosita nueva, quizás esta estaría guapa para poder evitar problemas. Así que... Vale. Vamos con esto y creo que podríamos avanzar. Chicos, se viene la hora de la verdad. Se viene el supuesto final del juego. Tifa, Barret, Aeris, Red 13, gracias por todo, pero esto es cosa mía. Vamos. Tengo miedo. Ah, pero que viene conmigo. Pero si estoy solo en el grupo. Bueno, vienen a verlo, ¿no? Supongo. Se viene. Se viene. And you, you're wrong. What? What? Those who look with clouded eyes see nothing but shadows. Everything about you is wrong. All born are bound to her. Should this world be unmade, so too shall her children. Okay. The world won't end today. For you. You will. Listen. Destiny comes. Estamos fuera de Midgar ahora. ¡Coño, Zack! ¡Coño, Zacarías! Oh. We drag our asses all this way. This is the welcome we get. ¡Coño! No contaba con esto para nada. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. ¿Será controlable? No creo, ¿no? Sería la puta polla, pero no creo que sea controlable. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As a soldier. Come and get it! Thank you.
waiting, Cloud. ¿Cómo? ¿What? This is the point of no return. Destiny's crossroads. Then why did you stop me? I'm not really sure. What will we find on the other side? Freedom. Boundless. Terrifying freedom. Ojalá fuera verdad. Like a great, never-ending sky. What you heard just now were the voices of the planet. Those born into this world, who lived and who died, who return, are howling in pain. Because of him, Sephiroth? Their words, they don't reach him. All these moments and memories, precious and fleeting, they're like rain rolling off his back. And when they're gone, he won't cry or shout or anything. He'd tell you that he only cares about the planet, that he'd do everything in his power to protect and preserve it. Okay. But this isn't the way it's supposed to be. There's no greater threat to the planet than him. Sephiroth has to be stopped. He has to be. And that's why I'm asking you to help me. I know that together we can do this. Vale, cuando empezamos, Ares. But if we do, we'll be changing more than fate itself. Este es el plano que salía en el último final trailer. If we succeed, Square son subnormales, tío. We'll be changing ourselves. Es el plano final del. No me lo puedo creer. Yes. Maybe. That's why I hesitated. No pueden haber sido tan gilipollas de poner el plano final del juego en el tráiler. ¿O sí? You said it yourself. He has to be stopped. And frankly, I've heard enough howling for a lifetime. ¡Oh, mamá! Ah, que es... No, no, es cinemática. Vale. No hay forma de saber qué te depara el destino más allá de la barrera de los ecos. Antes de cruzarla, aprovecha esta última oportunidad para comprar los artículos necesarios en la máquina expendedora de la autopista y organizar el equipamiento y las materias de los miembros del grupo. Vale. Voy a gastarme la pasta que tengo. ¿Sí, no? Voy a comprar unipociones, elixires y tal. Total, no me sirve de nada tenerlos, tener la pasta cuando... Vale, colas de Fénix tengo 32, me valen de sobra. Editeres tengo 40. O nivel 47, la tengo un montón de ellas. Lo que querría poder ser serían... Elixires no los venden, fuck. Vale. Y materias cero. Quiero equiparme cosas a poder ser. Vale, vamos a organizar las materias y todo esto. Y nos vamos directamente a... A Fueguísimo, venga.
Vamos a ver. Vale, esto no voy a usarlo ni de coña. Abercloud. Materia ígnea. Vale. Eléctrica. Gélida. No creo que aprenda nada de Sephiroth, la verdad. El robo ni de coña. Rezo puede estar bien. Vale. Esto es interesante. Es que no sé si voy solamente con Cloud o no, Voy solo con Cloud, aparentemente. A ver, si tenía puesta Leviathan, ¿por qué no me salía Leviathan entonces? Qué raro que no me sale ese... Bueno, whatever. Vale. Aumenta la magia, oración, rellena papá. Vale. Lázaro. Lázaro. Tanto uno como otro. Electro. ¿Quién tiene cura? Tiene Cloud. ¿Tengo alguna más con cura? Que no. Zenkiles me sube el apoyo ahora mismo. Tengo esta solamente con cura a pelo. Pero seguramente puedo pillar cura plus en... No, no, no. Que va, sí, va a ser el último combate. Supuestamente. Vale. Creo que... It is time. O sea, no, no hay más opciones ahora mismo. Vale. Rápidamente, vitalidad máxima. Vale. Vitalidad máxima también la tengo con estos. De acuerdo. Venga. Apelo, chicos. Se viene. So if we go through that thing, there's no coming back. Cloud, we should go. Nanaki, ¿tú qué opinas? Is it our destiny to defy destiny? It's an interesting question. Ya ves. Thank you, Cloud. Ready? No, no, iba a decir que sí, iba a decir que sí. Coño. Me he curado, por cierto, ¿verdad? Sí, vámonos. Bien. Isnier, sí, 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 sí. Never tried to challenge destiny. This could well be her last line of defense. It won't be easy. Literalmente es el puto plano del tráiler, tío. Es el puto plano que sale en la miniatura del tráiler final del juego. No me lo puedo puto creer, tío. Menos mal que no vi el tráiler, menos mal que no lo vi. Porque... miedo me da lo que puede llegar a enseñar ahí, tío. Barret. Barret, te están esperando, crack. Wouldn't be the first time I spit in Destiny's eye. Whether you can see the scenes or you can't, doesn't change that she's always trying to have it her way. Oh, la música. Daddy's coming home real soon, honey. Uf. Ok. ¿Cómo le gusta a Nomura meter al final de sus juegos una especie de mundo alternativo, tipo en Kingdom Hearts 3 también? ¿Es un vicio que tiene? Parece que se la pone muy muy dura hacer esto. Don't know about you, but looks normal to me. Over there.
Wow. Wow. ¡Qué puta pasada Midgard, tío! La música, madre de Dios. La música es increíble. Creo que eso, una creación de... Es lado oscuro. Paco, ¿cómo le pone a Nomura este tipo de cosas, tío? Es acojonante. Esperaba. Did you see me? Wouldn't go that far. So that thing, that's a whisper too, huh? Looks a lot more like an arbiter of fate than the others. We can beat them. No sé yo, Tifa, ¿eh? Wow. Elementales. Vale, avatar de un presagio que encierra en sí las llaves del futuro y blande la espada para defenderlo. Amalgama de ecos, los guardianes del destino, que se manifiestan frente a aquellos que se rebelan contra su destino. Su esencia mana de la corriente vital del planeta que lo conecta al origen y fin de todas las cosas. Absorben daño elemental, ¿eh? It's on you. Wow. Bring it home. Hang back. Deal with that. Let me handle it.
Hola. Come on, that ain't fair. ¿Por qué? We gotta go. Just go. ¿Y ahora qué? Para curarme, que estoy. A que no aumenta mi barra de estamina, ¿eh? O sea, de límite. Vale, ¿por dónde voy? ¿Cómo avanzo? Ah, vale. Vámonos. Joder. Venga, va. Subirá escudo, tío. O barrera. No lo tengo, creo. No, no me lo puse. No, no la puse. Check out this ship right here. Give them hell. My turn. Here it comes. Take the lead. Oh, let's go. La vida. ¿Otra vez? A ver, este combate igual se le ha ido un poco de las manos. O sea, es bastante espectacular. Pero la escala del 7 original no era tan... tan flipada, ¿sabes? No sé. Un combate épico contra Sephiroth o algo así. Y acabas. Vámonos, vámonos. No me jodas, ¿eh? Turbo. Vale. Keep it up. Seizing the opening. Give him hell, okay?
Vale, uno menos. No. Hang on. Eric. Oh. Hostia. Me están poniendo flashbacks de lo que va a pasar, tío. What the hell did I just see? El final del juego original, ¿eh? ¿Os has visto? A glimpse of tomorrow. We fail here today. Pues final del epílogo. Vale, venga, va. Cada grupo contra uno, ¿no? Imagino. O sea, que recién lo maté. Damn it. How do we stop these things? Well, the big one is way over there. However, these guys are right here. Vale, tío, pásalo. Vale. Vale, uno menos, uno menos. Venga, dale. Venga, vulnerable. Vamos, mira de vida. Oh, Dios mío. Esa cinemática en baja resolución. Dead de 10. The future is always a blank page. Them again. Yep. The least they can do is give us a little breather. I say we split up. Take them down at the same time. In that case, Ultra Big Boy is all mine. Nope. Vamos allá. Take the lead. So it's my turn. What the? Okay, let's go. Vaya hostia, ¿no? Coño, cómo mola. ¿Este lo tengo? Eco de Bahamut, me descojo, no. Analizar. I got your number.
Representación del rey de los dragones, Bahamut, creada por la unión de varios avatares de la voluntad del planeta. El presagio de carmesí, el presagio vital, el presagio fulminante. Por Dios, si cuando le mate me den la materia de Bahamut, aunque sea de risas. Venga, venga. Dios, cómo mola, tío. Bueno, bueno, cómo mola y cómo... La hostia que me ha pegado. Vamos a asegurarnos. Wow. Coño, a ver, rápido. Venga, saca el Leviatán ya, joder. Vámonos. Que aún no lo he visto, tío. Mamá. Si no es elemental, tiene que meter muy fuerte. Acuarrar es muy cerca, vale. Coño. Conjura un chorro de agua que arrasa con los enemigos a su paso. Dale. Vamos con esto. Wow. So it's my turn. Get him. Why don't you lead the way? My turn. Vale, él fuera de combate. No pasa nada. Y voy a ir pasando. Venga, va. Igual lo matamos con Leviatán, ¿eh? Yeah. Ahora necesitamos solamente para esto. Ok. Can you fight? Give your best shot. Ah, quedaban por separado. Los hijos de puta, vale, vale. Wow. Wow, 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 wow. Aeris, entra al límite, por favor. Vamos. Ahí vamos. Oh.
Dale. Vamos. ¿Me queda nadie menos? Tú, el que queda, ven para acá. Venga a dormir. Vámonos. Oh. Mira cómo lo ponen quién es, ¿eh? Son listos los cabrones. Vamos, Cloud. Granada. That was something. Vámonos, ya está. Wow, vale, vale. Where are we? I'm waiting, Cloud. Hostia, espérate, ¿cómo queda el combate contra Sephiroth o qué? What the hell is this? Dios, cómo mola esto, tío. Sephiroth. No, eso es muy feo, Sephiroth. Combate. Dime que sí, papu. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Let's finish this. Fate is not be taken lightly. Shut up! Espérate, espérate, espérate. A ver qué pone de Sephiroth. Vale, falla.
Es que no va a ser Sephiroth, va a ser un, una célula de Génova o uno de los experimentos fallidos de ojo. Pero bueno, me vale igualmente. ¡Vamos! You're mine. ¿Va a ser una cinemática esto? Try this. The planet will claim you. Okay. Will you do it for me? The weakness within. No holding back. Y tanto. No, really. It's tough. Yeah, so what? Screw him. Que le den. I'll show you what I can do. Hang back. Sephiroth, no jodas, déjala. I'll take care of him. It's over. Enjoy it. I got this. Bring it. Here goes. Can you take over for me? There. That wasn't easy. Here it comes. I'm coming. You've got this. Oof. Beg for forgiveness. Let's finish. Vámonos. Buena, Eris. One more shot. Llevo casi el límite, ¿eh? Límite, hermano, vámonos. Oh, Dios mío. Para. Tifa. What I miss. Let's go. Enjoy it. Cut. Cut. Nothing personal. Keep it together. I'll take care of them. Can you take over for me? This one's for you! Watch yourself. My turn. Go on! Is that it?
Don't overdo it. I'm coming. Here it comes. Bring it. Ready? Good luck. Let's do this. Oh, the memories. Keep it together. Here goes. Gotta sing. Come on. You're still doing okay, right? Hang in there. Hang back. Go on. Steady. Don't overdo it. I'm coming. No, stop me. Thanks for coming to help. Vámonos. I got this. It's on you. Enjoy it. Don't look away. Octacorte. I won't let you down. Should have been there. Do you dream of me? Don't overdo it. I got it. Qué rápido acabó la invocación. No, porque ha muerto Ares, claro. Deal with that. I'll take care of them. Bless them with your... You've got this. Let me handle this. It's on you. I got this. There. That sucked. Just... Go on. Stay back. Die for me. It's on you. I'll show you what I can do. Pero coño, entra en modo vulnerable, cabrón. Hace que no entra en modo vulnerable un rato largo, ¿eh? Coño. Me cae Sephiroth Kanshino. Wow. El plano del tráiler. Go on. What the?
Joder. ¿Qué dices, tío? Sephiroth. Vámonos. Joder. Puto espectáculo, tío. Madre de Dios. Vaya puto espectáculo de tramo final, tío. Careful now. Oh, la música. That which lies ahead does not yet exist. Uf. Our world will become a part of it one day, but I will not end. Nor will I have you end. This is the edge of creation. Todo esto es una metáfora sobre el remake, básicamente. Algo que era aún no existe, pero existirá. O sea, el borde de la creación, el borde del juego, el límite. Let us defy destiny together. Never. ¿Otra vez? Venga, va. Wow. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Mr. Vice President.
Mr. President. No responda Vice President, pero sea President. Puto amo Rufus. Siempre hablando de Rufus, es literalmente el que sale en el tráiler final, tío. Flipo. Okay. Wait. Was that all of them? ¿Han cambiado el final de Zack? No, no. Ah, vale. Pff, ¿cómo se ve esto, tío? Vale, la vida sigue. Thank you. ¿En serio? ¿Ha sobrevivido Vix? ¿What? Marlene. Coming. Daddy. Marlene!
What? I'll come back. So, what now? Sephiroth. Long as he's still out there, I thought you beat him. We can. We will. Count me in. If it's to be a hunt, uf, la música, tío. You could use a nose like mine. Uf. I'm in too. Bastard wants to destroy the whole planet, doesn't he? An enemy of hers is an enemy of Avalanche. Almost there, Cloud. We're almost there. Madre mía, el fanservice, tío. Exagerado, ¿eh? O sea, no me quejo, pero es un fanservice de la hostia esto. O sea, de meter a Zack con calzador al final. Madre mía, anda que no se nota porque está hecho. Bueno, eso y otras cosas. O sea, el juego, el tramo final tiene una de fanservice que flipas. The Steel Sky. Pero bueno, el juego está hecho para fans, con lo cual tampoco es un drama. El viaje continuará. Ok. Ok. Pues this is the end. ¿Qué excusa tienen ahora para no remasterizar el puto Crisis Core, tío? La gente que nunca haya jugado al juego original y juega este por primera vez, cuando vea toda esta parte final, va a estar perdidísima, tío. Porque Sephiroth te lo van presentando poco a poco, pero es que a Zack lo meten por el puto culo. O sea, sabes que fue alguien que luchó y que ayudó a Cloud por lo que fuera, ¿sabes? Pero ya está. Ok. Vale, pues balance general del juego. Me ha gustado. Como juego es muy, 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 muy chulo. El final hay que madurarlo un poco. O sea, no me desagrada el final. Para nada, ¿vale? Pero hay que madurarlo un poco. Pensarlo un poco. Creo que fanservice se come un poco a lo que podría haber sido un final mucho más potente. El combate contra Sephiroth está guapo, por ejemplo. Pero quizá hubiera optado por un final un poco más neutro. Sales de Midgar, llegas al mundo exterior y acabas, o algo así. Pero entiendo que esto es un juego independiente de lo que va a venir después y que tienen que cerrar de forma épica. O sea, entiendo perfectamente eso. La necesidad de Nomura de hacer algo súper bombástico. Y que en el original no había que hacerlo, porque es que esto en el original era un 7% del juego, un 10% del juego, vaya. Pero vaya. Ok. Pues ha estado bien, ha estado bien. La verdad es que ha estado bastante, bastante bien. Me ha gustado. O sea, todo lo que hace igual que el original es mejor. Es decir, todo lo que adapta, tipo Mercado Muro, el sector 7, todo eso, lo hace mucho mejor que el original, por motivos lógicos. Porque tiene más espacio para desarrollarlo, lógicamente.
pero... Y lo nuevo, algunas cosas muy bien, otras un poco de aquella manera. Por ejemplo, la misión del capítulo 14, creo que era. O el 15, el de... El Noctis Pocho. Pues bueno, sin más. Pero bueno, es un buen juego. O sea, es un muy buen juego. No diré una obra maestra ni mucho menos. No creo que lo sea, para nada. Merece la pena cada puto segundo, eso sí es verdad. O sea, no lo desrecomendaría a nadie. Y creo que me ha durado 41 o 42 horas. Lo veremos ahora cuando acaben los créditos, porque vamos a ver los completos. Pero me ha dejado como el culo torcido lo de Vix. ¿Qué coño hace en la cama del Myra? O del Mira, bueno. O sea, ¿han matado a Jesse de verdad y no a Vix? O igual no es Vix, igual es un pavo random que se parece, pero es que parecía el puto Vix. Qué random, tío. Qué puto random. Mira, Johnny, gran personaje, ¿eh? Me gustó mucho Johnny, tío. Está muy guay en este juego. Está muy, muy bien. Hombre, el doblaje, por cierto, el doblaje en castellano... En castellano. En inglés, me ha gustado mucho, en general. Me ha gustado mucho, 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 mucho. Joder, ok. Pues venga, que acaben los créditos. Ahí está Zack Fair, efectivamente, metido por la putísima cara. O sea, no tiene ningún tipo de lógica. Se mire como se mire, no tiene ningún sentido que esté metido en el juego, pero para nada. Pero bueno, que no es quejarme por quejarme, tampoco me parece un drama. Simplemente... Que está metido por la puta cara. Pero bueno. A ver, supuestamente el modo difícil va a permitir rejugar los capítulos. Eligiendo capítulos tal cual. Y eso me viene bien para el tema del platino. Tengo la duda de subir al canal también el platino. O sea, partes del platino, en plan combates que me falten o lo que sea. O no. Entonces, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. De momento, fin del juego. Quiero ver qué se desbloquea ahora. Y en cuanto lo vea, damos por finiquitada esta aventura con Final Fantasy VII Remake. Vamos a ver. Vale, los créditos, por cierto, son iguales que los de Kingdom Hearts, ¿eh? Incluso las animaciones de las letras y demás son puto iguales a Kingdom Hearts. Se ve que les gustó cómo quedaron. Lo cual es entendible porque molaba mucho, la verdad. Pero aquí faltarían como secuencias, ¿no? En la... Ahí están. Vale, es que es literalmente Kingdom Hearts. Salvo porque no ponen imágenes posteriores al... A la historia. Sino que es directamente un resumen de lo que ya hemos visto. Para refrescar está bien, en verdad, ¿no? Ahí está, el combate contra el escorpión. Ok, ok, ha sido un buen viaje, ha sido un buen viaje, la verdad. O sea, francamente creo que ha sido un muy buen viaje y ha merecido la pena. O sea, la parte de Sephiroth y Cloud en el cráter del espacio, lo que sea. Me recuerda un montón a Devilman Crybaby, incluso un poco a Evangelion, en parte. Me hubiera gustado, aunque sé que no tendría sentido, pero me hubiera gustado que acabase ahí. O sea, con esa secuencia en la que no sabes si Cloud está o no está, hubiera sido bastante la puta polla. Pero hubiera sido demasiado ambiguo y la gente lo hubiera odiado. Vale, vale, vale. O sea, está bien, está bien. Ha sido un balance general, o sea... En caliente... Ha estado muy bien. En muchos sentidos mejor de lo que hubiera esperado de un remake de este juego. Bastante mejor, de hecho. O sea, hay poquitas cosas que le tocaría. Muy poquitas cosas que le cambiaría al juego a nivel general. O sea, jugablemente creo que es muy, muy sólido. Los combates son muy guays. El tema de las materias, las armas, está de puta madre. Algunos niveles son demasiado... lineales, pero no lineales en el sentido de que tengas que ir para adelante y ya está, sino que te impiden disfrutar de la experiencia. En plan, quieres ver una ciudad entera, no puedes porque tienes que ir hacia adelante sí o sí o sí.
Que luego la ciudad se abre, pero coño, déjame verla cuando llego, ¿no? Que es cuando me mola verlo todo. O sea, tiene cosas que son un poco... Bueno. Mira, Spanish Translators, Sonia Pulido, Pablo Quismero y Manuel Gutiérrez. Pues los tres han hecho un muy buen trabajo, así que felicidades, cracks, titanes, mastodontes. Lo que decía, a nivel jugable tiene cosas que son mejores o peores, pero, mira, Bruno Díaz, Bruce Wayne. No, pero lo he dicho, a nivel general me ha gustado mucho. Mira, Roche, Roche sale dos veces literalmente. Entiendo que en el futuro será importante, pero sale dos veces en el juego. Es como, vale, lo has presentado un poco por los loles. Y Palmer lo mismo, Palmer sale una vez en el Honey Bean primero, y luego sale una vez en el Edificio Sierra y ya está. Y Escarlata lo mismo, o sea, Scarlet sale poquísimo. Pero bueno, que hay margen de maniobra para todo. Para un segundo juego, que imagino que llegará ya hasta la parte de Aerys. No creo que se atrevan a cortarlo antes, si no sería un suicidio. Vamos, la promesa de hacer una ciudad, o sea, un juego basado en Midgar, que se sienta como un juego de verdad, creo que la han cumplido completamente de sobra. O sea, no se puede negar que el juego es un juego. O sea, que no es una parte de, no es un trozo, no es un episodio, no se siente como algo que quede como con ganas de más. Se siente como algo que está terminado, está finalizado. Y joder, teniendo en cuenta la situación y teniendo en cuenta cómo lo que duraba esto en el original, que era muy poco, 7 horas máximo, pues joder, han hecho un juego de 40 o las que surjan, porque obviamente aparte de esto está pues completarlo en difícil si quieres, o evidentemente hacerte el platino también si quieres, evidentemente, pero de por sí me ha durado 40 y pico horas, Estoy esperando a ver si me pone cuántas han sido. Aún queda un cojón y medio para que lleguemos. Está, acaba de caer Klaus a la iglesia, o sea, los créditos son larguísimos por lo que veo. Pero coño, me ha gustado, tío. Salgo, o sea, termino contento con la experiencia. A pesar de un par de cositas que, bueno, pues hubiera cambiado. O hecho de otra forma, sobre todo. No he cambiado, porque yo no soy ningún experto game designer, pero sí hubiera hecho de otra forma ciertos aspectos del juego. Por ejemplo, el tema de los experimentos de ojo, el número 2, el número 49. Primero te dan a entender que son realmente lo que Cloud ve como Sephiroth. O sea, que proyecta una imagen que Cloud asocia a Sephiroth, pero no son Sephiroth. Que es cuando se lanzan desde la cornisa al final del juego. Al final, supuestamente sí que sale Sephiroth, pero es Cloud que tiene una ensoñación que transmite a los demás. Tiene cosas random el juego, ¿vale? También entiendo por qué Tifa tiene el vestido azul. Y cuando yo la vi tener el vestido de Chun-Li, no entiendo qué me he perdido o qué habré hecho mal para que Tifa tenga un vestido distinto cuando no había... No sé, igual tiene que ver con decisiones de cómo juegas al juego o... Bueno, ya lo miraré. Pero bueno, lo dicho. En general, contento con el juego, con los cambios, con los personajes nuevos. Por ejemplo, Andreas, súper divertido. Don Correo es la puta hostia. Madame M me encanta. El más flojito es Sam, seguramente el de los chocobos, porque tampoco tiene mucho margen de maniobra, la verdad. Johnny mola un huevo y medio. Y en el original era una pedazo de mierda. O sea, han hecho muy muy buen trabajo. Los turcos, pues hombre, Reno y Ruth son la polla. Hubiera estado bien ver a Elena, aunque sea de fondo. No sé por qué está Kite, ¿vale? O sea, no me quejo de que esté Kite, pero el plano que sale Kite 3 segundos es una vez más gratuito de cojones y no tiene ningún tipo de lógica ni de sentido. Porque luego no se vuelve a ver en ningún momento. O sea, de hecho, no tiene ninguna lógica, en verdad. Pero el juego es que opta por eso. O sea, el juego es demasiado dependiente, quizá, de que es un juego que la gente quiere ver ciertas cosas y las pone. Y no se corta un pelo. También os digo que si hubieran querido hacerlo más fanservice todavía, hubieran podido hacerlo de sobra, aunque sea poniendo a Yuffie, a Vincent o a Cid de fondo en alguna secuencia. O es que lo que han hecho con Zack es tan patillero, en verdad, tan por los loles, que puede haber pasado cualquier cosa. A ver si sale en el resumen Kite. No creo, ¿no? Está Sheng. A ver si lo ponen ahí en el plano en el que grita.
Jesse, tío, me encanta Jesse, ¿eh? Es un personaje súper chulo. O sea, con diferencia el mejor de los tres de Avalancha. Igual por eso lo han cargado, para que sientas que se ha perdido algo, ¿sabes? Hijos de puta. No, pero fuera de coñas, ¿Vix está vivo entonces? Es que no, eso sí que no lo entiendo. O sea, de todo lo que pasa en el final del juego, lo único que no... ¡Ahí está Kite! ¡Madre mía, qué putísimo amo, tío! ¡Dios! ¡Cómo mola, tío! De todo lo que pasa en el juego, en el final, o sea, puedo entender que Cloud tiene sueñaciones con Sephiroth, que es un duelo que tiene consigo mismo, porque lo tiene dentro de sí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puedo llegar a entenderlo de sobra. Y aparte que está bien llevado a cabo, o sea, que es un buen final. Puedo entender que prosigan su viaje. Yo eso lo entiendo todo perfectamente. Lo que no acabo de entender bajo ningún tipo de concepto es qué cojones hace Vix en la cama al final del juego. Porque es Vix seguro, o sea, el aspecto físico era el de Vix. ¿Y por qué Vix y no Jesse? ¿Y por qué? Es que no sé, no tiene ningún sentido que sobrevivan los dos. ¿Y Wedge qué coño pasa con él? Porque supuestamente se oyen unas ventanas. Imagino que lo han tirado los fantasmas por la ventana, ¿no? Por el ventanal, pero... No sé. Hay un par de incógnitas ahí que no acabo de entender del todo. Lo más razonable hubiera sido matar a los tres de golpe en el pilar, que es lo que hacía el juego original. Y de hecho con Wedge juegan dos veces con el tema de si ha muerto o no ha muerto, cuando ves el pedrolo caerle encima, que luego de repente el tío ha sobrevivido y está en un laboratorio porque un gato se lo lleva para allá. Y ahora, que no sabemos si ha pasado algo o no ha pasado algo, o sea... Juegan demasiado con las... quizás sí, quizá no, para intentar sorprender. Y eso suele ser una evidencia de... De mal guión, o sea, de un guionista que no es muy hábil. Que es bastante torpe, pero bueno. Nojima ha hecho cosas muy buenas en este juego, así que tampoco voy a criticarlo demasiado. Pero en fin, este vídeo estaréis viéndolo, por cierto, seguramente ya en mayo. O sea, mediados de mayo o por ahí, o sea, bastante tarde. Ya habré publicado la review del juego hace un mes prácticamente, con lo cual lo que estoy haciendo ahora mismo es en caliente tras pasarme el juego, ¿vale? Va a ser curioso ver lo que mantengo de esto en el análisis, porque obviamente es diferente. Pero bueno, lo dicho, general me ha gustado, buen juego, muy buen juego, qué cojones, de los mejores de este año con diferencia, lógicamente. Estamos en abril, bueno, lo veréis en mayo, pero estaremos en abril. Y no creo que encontremos un juego con estos valores de producción tan pepino. Bueno, Last of Us 2 seguramente alcance esto. Y ahora me refiero a que sea mejor juego o peor juego, sino hablo de valores de producción. Pasta invertida, cinemática, es espectáculo, porque este juego es un puto espectáculo. Guste más o menos, es un espectáculo de ver, visual es increíble. La música, las cinemáticas, los personajes como interactúan, es una puta pasada. Pero no sé, tío, o sea, no sé, salgo contento. Y me repito un poco porque los créditos son súper largos y no acaban, no acaban ni pa' Dios. Pero bueno, acabarán algún día, supongo. Así que no sé, ya os digo. ¿Es mejor de lo que esperaba? Pues hombre, en algunas partes, en muchas partes sí. En otras me he quedado un poco a medias. Pero, en general, diría que es un juego sobresaliente, o que roza de sobresaliente. En algunos momentos es maravilloso, sencillamente brillante. En otros creo que no llega tan arriba. Creo que en otros se queda un poquito a medio gas. Aún así, creo que sale muy muy bien de la comparación con el original. O sea, creo que ha sido un juego que ha estado a la altura de las expectativas, francamente. O sea, francamente, sería muy hipócrita decir que no es un juego que haya cumplido lo que se propone. O sea, como actualización del juego original, es una puta pasada. Y vamos, si las demás entregas del juego van a tener esta calidad, ahí sí, seguramente hablemos de una obra maestra. Porque esto es una pequeña parte del todo. Esto es una pequeña parte. Final Fantasy VII no es solamente esto, es mucho más. Y ahí llega el punto importante. Ver cómo todo además llega a su punto adecuado. Pero para eso tardaremos en verlo, pues no sé. Yo creo que mínimo un par de años por juego.
mínimo hasta 2022 no tenemos la segunda parte. Y yo creo que la tercera parte, que será la última, la veremos en 2024 o 2025. O sea, que creo que nos queda un huevo para ver el juego completo. O sea, completo, ¿vale? Se entienda. Ok, duda. ¿Habrá postcréditos como lo hubo en el original? ¿O no hay postcréditos? Vamos a ver. Bueno, el original en Kingdom Hearts también. Que Nomura es muy fan de esto. Venga, va, ponme una secuencia postcréditos épica. Ponme ahí a... no sé. Lo que quieras, ponme lo que quieras, ya me da igual. A estas alturas de la vida. ¡Oh! El cruce del destino. Vale. Vale. Enhorabuena por haber completado el juego. Ahora podrás volver a ver tus momentos favoritos de la historia gracias a una nueva opción en el menú principal. Gracias a la opción de selección de capítulo, podrás reemprender el juego desde el comienzo de tu capítulo preferido, conservando el nivel de los personajes, sus armas y sus materias. Adéntrate de nuevo en Midgar para completar encargos que dejaste pendientes en tu primera partida e incluso descubrir partes nuevas de la historia. Eso me interesa más que los encargos. Ok. Y han sido, lo veis en pantalla en la zona inferior izquierda, 42 horas de juego, ¿eh? Ojo, 42 horas. No me quejo. Hay un nuevo nivel de dificultad disponible, el nivel difícil. Cuando retomes el capítulo desde el principio a través de la opción selección de capítulo, elige esta dificultad si quieres que los combates supongan un mayor reto. En esta dificultad podrás conseguir manuales de combate exclusivos. Mejora al máximo todas las armas, vale. En nivel difícil no puedes usar objetos, wow. Y los puntos de descanso solo recuperan la vitalidad del personaje. O sea que los puntos de magia no se recuperan nunca. ¿What? ¿Qué hablas? No recupero nunca el punto de... ¿qué dices? Ok, de acuerdo, qué raro. Cuando quieras consultar el progreso de tu partida, ve a la opción sistema, progreso de juego, en que incluye todo tipo de datos acerca de tu partida, desde información sobre los combates hasta las partes de la historia que has visto. Explora este último rincón de Midgar y completa el juego al 100%. Lo haremos, ¿vale? Vale, a partir de ahora obtendrás el doble de puntos de experiencia y el triple de puntos de habilidad tras los combates. ¡Gracias! Lo que te ayudará a alcanzar el máximo nivel de los personajes y sus materias. Creo que el nivel máximo son 50, o sea que realmente ya lo tengo prácticamente. Además hay un nuevo simulador de combate disponible en algún lugar del laboratorio del profesor Ojo. Para probarlo, selecciona el capítulo 17 desde la opción de selección de capítulo. Por último, se ha añadido un menú de pausa de la opción de saltar el trezo de moto. ¿Eh? ¡Ah! Vale. Vale, vale, vale. De acuerdo. Ok. Pues 42 horas de juego, chicos. Ha sido una muy buena aventura. Me ha gustado mucho. Así que vamos a guardar la partida. A dejar el slot. Vamos a guardar, por ejemplo, en la primera que tengo de todas. Que no sé por qué la tengo ahí, la verdad. Fijaos que en el capítulo 7 ya va 8 horas y pico. Y ha acabado el 18 con 40 horas. O sea, fijaos cómo escala la esta. El día 3 de abril. ¿Vale? Madre mía. Parece que fue ayer, entre comillas. Y... madre mía, ha sido un vicio intenso. La verdad es que ha sido un muy buen vicio. Así que en fin, venga, guardo por aquí encima. Y ahora sí, chicos, dejo por aquí el vídeo. La serie seguramente acabe aquí. A menos que me encuentre cosas muy épicas en el modo difícil, la historia, lo que sea, combates de puta madre. Pero de momento, esto es todo por mi parte de Final Fantasy VII Remake. Vale, ahora no puedes salir del menú principal, ¿qué me hablas? La opción de selección capítulo del menú principal te permite elegir un capítulo de la historia y jugarlo de nuevo desde el principio. Como alternativa puedes volver al menú del título desde la opción de sistema del menú principal, pero deberás guardar antes los... vale, pero ya lo hice. Ah, tengo que ir al sistema. Vale, 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 de acuerdo. Pero si voy aquí sí puedo hacerlo, ¿no? Ah, vale, la opción de selección capítulo te permite volver a disfrutar del juego desde el comienzo, ya lo sé esto. Vale, interesante. Son todos los capítulos, 18 efectivamente. Me explican lo que son, vale. Y me ponen lo que no he hecho, ¿no? O sea, un informe nuevo tengo ahí, supongo. Y canciones que se me han escapado, que por lo que veo son... una en el sol de la barriada. Dos en el distrito de Lojuria. Mercado Muro, ok. Y ya. Y lo de por 8, por 1, por 1, por 1. No sé lo que coño será, debe ser... nuevos informes, nuevas misiones secundarias seguramente, porque en el 14 es donde me daban las 6 misiones nuevas. No sé, gente, dejo por aquí el vídeo, nos vemos muy pronto con más y tranquilos porque habrá más Final Fantasy VII Remake. Si no, bueno, estoy publicando esto en mayo, seguramente no habrá más, pero en fin, chicos, hasta luego, sed felices y disfrutad del juego. Ahí me ha gustado. Bye.